A lo largo de la historia han existido grandes personajes que cambiaron el rumbo del mundo con sus descubrimientos e inventos, contribuyendo así en el avance de la humanidad. Entre los grandes científicos que han contribuido en la historia de la ciencia está Georges Cuvier, uno de los naturalistas, zoólogos y paleontólogos más importantes de la historia. Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier nació el 23 de agosto de 1769 en París, Francia. Su padre era un oficial militar de bajo rango y su madre fue la primera persona que lo incursionó en el mundo académico. Desde pequeño siempre le apasionó la naturaleza y además destacaba siempre por su gran inteligencia. Realizó sus estudios en la escuela local de la ciudad. En el año 1784 cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Carolina, cerca de Stuttgart, Alemania. Allí recibió una formación administrativa, pero a la vez desarrolló sus conocimientos en historia natural en la Facultad de Ciencias Naturales. En 1795 entabla varias amistades con grandes científicos. Conoció a Geoffroy de Saint-Hilaire, que lo nombró asistente y encargado de la enseñanza de anatomía en el Museo de Historia Natural de París. En 1799 fue profesor de anatomía comparada en el Colegio de Francia de París. Esto significó un gran paso para el científico, ya que su reconocimiento lo llevó a ser nombrado posteriormente como el secretario permanente de Ciencias Físicas y Naturales del Instituto Nacional de Francia. Es considerado el padre de la moderna paleontología, al ser el primero en realizar estudios sobre anatomía comparada para reconstruir e interpretar fósiles. Entre 1800 y 1805, basándose en sus trabajos y estudios, publicó una de sus obras más importantes, Lección de Anatomía Comparada, en la que introdujo el principio de correlación de las partes, según el cual las características funcionales y estructurales de los órganos del cuerpo de un animal están necesariamente relacionadas entre sí y con el entorno. Revoluciones. Revolución Francesa. ...1774, la situación inicial. Europa. En Europa impera el absolutismo, un sistema de gobierno en el que el rey, por derecho divino, concentra todo el poder. París, Francia. En París, gobierna desde 1774 el joven Luis XVI. Como el poder del rey proviene supuestamente de origen divino, nobles y eclesiásticos se reparten los beneficios del sistema. Por debajo del rey, tres estamentos tradicionales componen la sociedad francesa: la nobleza, el clero y los comunes, con una incipiente burguesía de artesanos, comerciantes, abogados y médicos. 1782, aires de revolución. En 1782, regresa a Francia un militar que ha participado en la independencia de los Estados Unidos y en la decisiva batalla de Yorktown. Nombre: Marie-Joseph-Polyphe Roch-Gilbert de Moutier, marqués de Lafayette. Lafayette trae ideas revolucionarias y encuentra una Francia que exprime al campesino y a los pobres de la ciudad, pero también a la nueva burguesía influenciada por la Ilustración. Un proceso cultural que busca terminar con los privilegios y las supersticiones del feudalismo y la monarquía. Toma de la Bastilla, de Charles Deveny, 1793. La violencia de París se propaga a toda Francia, donde se queman títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras.
varios castillos y palacios son atacados. La Ilustración. El movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política con la difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. El Neoclasicismo. Una corriente artística y literaria que tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica. Durante los años que duró la Revolución Francesa, Georges Cuvier se dedicó a estudiar toda la anatomía de los moluscos para poder profundizar en la anatomía comparada. Entre todas sus obras, una de las más importantes es el Libro del Reino Animal, donde dio una nueva clasificación al reino, dividiéndolos en cuatro tipos diferentes: los radiados, los articulados, los moluscos y los vertebrados. En 1812, Cuvier presentó a la comunidad científica el fósil de un reptil volador, algo nunca antes visto. Al reptil se le llamó Pterodactylus y es uno de los reptiles prehistóricos más conocidos actualmente. El 20 de junio de 1824 ha quedado en los anales de la paleontología. Dicho sea así, con intensidad. Ese día, el célebre naturalista y zoólogo Georges Cuvier escribía una carta al científico inglés Gideon Mantell confirmándole que esos dientes fósiles tan raros e inclasificables que le había enviado no eran ni de rinoceronte, ni de un pez grande, ni de ningún otro bicho conocido. Eso era de un animal nuevo, le decía Cuvier. ¿Quizás un reptil herbívoro y descomunal? Y lo era. Eran los dientes de un iguanodonte. Aquella fue la primera catalogación del fósil de un dinosaurio. Fue el primer pasito de la paleontología. Cuvier se oponía a la idea de evolución y defendía la teoría de las catástrofes. De acuerdo con ella, cada extinción fue provocada por una catástrofe universal, seguida por la creación de una especie nueva. En sus últimos años de vida, ocupó el cargo de ministro de Interior en Francia y se le otorgó el título de barón y oficial de honor. Georges Cuvier murió el 13 de mayo de 1832 en París a causa del cólera. La ciencia debe a Cuvier importantes descubrimientos en anatomía comparada y paleontología. Además, revolucionó el sistema de clasificación animal de su época, sentando las bases de posteriores investigaciones. El nombre de Georges Cuvier fue escrito junto con otros grandes científicos de los tiempos en la Torre Eiffel.